Hola chicas, hola. Hola plebes, buenas noches. Ay, estoy nerviosa. No estaba nerviosa y de repente me sentí nerviosa. De repente me sentí así como con mis manos así temblorosas. Espero que me escuchen. Díganme si sí me escuchan, porque así nada más puse el teléfono y realmente no sé si se tapa la bocina o no. No quisiera estar hablando y que ustedes no me estén escuchando. Díganme si sí se escucha bien. Gracias. Estoy nerviosa, please. Me siento así como mi corazón. Hola, hola Yolanda, Mari, Alejandra, Tienzo. Gracias. Gracias, Julia Reyes. Gracias. Bueno, no me dicen si se escucha o no se escucha, pero quiero pensar que sí. Dice Pati Lerma que sí. Ok, si Pati Lerma me escucha, entonces gracias, Jay Chela, gracias. Tengo enferma Lía Plebes, así que si salgo corriendo en cualquier momento, perdónenme. Gracias, María Fernanda. Gracias. Plebes, buenas noches. Feliz domingo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Me da mucho gusto saludarlas, me da mucho gusto estar aquí. Saben que había decidido no hacer nada en todo el mes de enero. Había decidido que lo iba a dejar así porque me sentía muy mal. Y había dicho que en todo el mes no iba a hacer nada y que no sabía si el mes de febrero también lo iba a tener de esa manera. Pero hace dos días dije, no, yo necesito hacer algo por mí, yo necesito seguir trabajando, yo necesito poner mi mente en otras cosas, yo necesito seguir, porque si yo me quedo en ese lugar en el que yo estaba, no iba a ser bueno, ni para mí, ni para mi familia, ni para nadie, ¿verdad? Mañana es lunes. Mañana es lunes y quiero empezar. Quiero empezar mi rutina. Quiero empezar mi vida. Quiero hacer mis en vivos, quiero platicar con ustedes.
Pero sentía que si yo no hacía este en vivo, si yo no venía a cerrar como este capítulo con ustedes, no podía yo empezar el día de mañana. Saben que se los debo mucho porque con todo lo sucedido, hubo mucho apoyo, muchísimo, muchísimo apoyo de parte de ustedes. Hubo muchísimo amor de parte de ustedes. Hubo muchísimo, muchísima compasión de parte de ustedes. A pesar de que ustedes no sabían qué era lo que estaba pasando, de que no entendían muchas cosas. Siempre estuvieron ahí con mensajes, siempre estuvieron ahí con comentarios, siempre estuvieron ahí queriendo ayudarnos. Para los que no saben o para las que no saben, el día martes, el día de martes mi papá se fue, el papá de las mesas. Muchas de ustedes conocían quién era el papá de las mesas. El papá de las mesas tenía una página y él les transmitía. Y muchos de ustedes lo acogieron con mucho amor. Muchos de ustedes lo recibieron con mucho amor. Incluso llegaron, yo creo, a quererlo más que a nosotras. Y se los digo porque llegué a tener muchos mensajes donde me decían: Yoshi, yo te quiero, te amo, pero a mí me encanta ver más a tu papá. Entonces, por eso les digo que muchas de ustedes llegaron a querer más a mi papá que a nosotras. Disfrutaban más escucharlo y verlo que a nosotras. Y eso se siente muy bonito. Eso se siente muy, muy bien. Yo no me había metido a la página de mi papá. Y miré el día de ayer tantos mensajes y tantos comentarios tan bonitos, tan, tan, tan bonitos. Que me hace sentir muy feliz. Me hace sentir muy, 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 muy feliz. Ustedes saben, las personas que son mis seguidoras, las que tienen mucho tiempo siguiéndome, mis amistades, que son amigos cercanos o que convivieron conmigo en algún momento de mi vida, todos saben el gran amor que yo le tenía a mi papá. Todos saben cómo yo idolatraba a ese hombre. Todos saben cómo yo presumía al papá de las mesas. Hubo muchas personas que nos mandaron muchos mensajes muy bonitos y de verdad les quiero dar las gracias. Porque el día de ayer yo no había revisado casi redes sociales, no había visto nada. Y el día de ayer me metí a mi página. Yo tenía mucho tiempo que no me metía aquí a mi página, no miraba nada.
El día de ayer que me metí, miré muchas páginas, poniendo videos de mi papá, donde lamentaban mucho su pérdida, ponían canciones muy bonitas, ponían fotos de él. Y es muy duro. Es muy duro ver fotos de mi papá. Las personas que han perdido a un papá o a una mamá, no sé si duele igual. No sé si es el mismo sentimiento. No sé si es lo mismo. Pero las personas que han perdido a un papá y que lo han amado con todas sus fuerzas, saben el dolor tan grande que es saber que él ya no está. Y saben algo que me quedó mucho es que no solamente nosotros sufrimos, no solamente a nosotros nos dolió que él ya no esté aquí. Mucha gente lloró junto con nosotros. Mucha gente le dolió igual que a nosotros. No sé si igual, pero le dolió mucho la pérdida de mi papá. El proceso que vivimos con mi papá fue un proceso muy duro. Muy difícil, muy desgastante. En el que le pedimos mucho a Dios todos los días por un milagro. De rodillas le pedíamos a Dios que nos dejara a mi papá. Es muy difícil comprender por qué sucedió. Es muy duro aceptar también que ya sucedió. Es muy duro estar aquí en mi casa y no ver a mi papi. Mis hermanas y yo estamos viviendo un proceso muy distinto a las tres, muy diferente. Es el mismo dolor que sentimos las tres, pero el duelo lo estamos llevando de una manera muy distinta. ¿Saben? Cuando yo tuve a Lía, no sé si se acuerdan que a mí me tocó llevarla a emergencias y me la dejaron internada por 5 días. Lía tenía apenas 4 días de nacida, 5 días de nacida, estaba muy pequeñita. Y la tuve que llevar a emergencias y se quedó ahí. Y yo me tuve que salir. Imagínense una mamá, yo una mamá primeriza en un país que no era el mío, sola ahí, porque era la pandemia,
Y me tuve que salir porque no me dejaban quedarme con mi hija recién nacida. Cuando yo salí de ese hospital y me fui al estacionamiento donde Oscar me había esperado todo el día, hasta ya muy noche, cuando yo entré a ese carro, yo comencé a llorar mucho, 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 porque yo sentía mis brazos vacíos. Esa, así puedo describir yo cuando yo dejé a mi bebé en NICU. Yo sentía mis brazos vacíos. Cuando yo volví a entrar a mi casa, el día que sepultamos a mi papá, yo sentí mi alma vacía. Yo sentí mi casa vacía. Mi casa era la casa de mi papá. Y yo era muy feliz teniendo a mi papi aquí. Nunca, nunca, jamás en la vida yo pensé que algo así nos iba a pasar. Me imaginé muchas cosas, pero nunca pensé que esto le iba a pasar a él. Nunca pensé que íbamos a vivir esto con él, jamás. Así que el día que volvimos aquí a mi casa, sentí mi casa vacía. Estábamos nosotros, estaba mi familia, estaba Óscar, estaba Lía, pero faltaba mi papá. Mi papá y yo teníamos una conexión muy especial, muy bonita, una relación muy cercana, muy, muy, muy bonita, de toda la vida, de toda la vida. Por eso el tenerlo yo aquí en mi casa era algo tan bueno para mí. Yo volví a ser niña. Yo sentía que aquí estaba yo segura. Porque estaba mi papá. Que si yo necesitaba algo, algo se descomponía, a mí no me importaba que estuviera el Oscar. Si estaba o no estaba, no me importaba, estaba mi papá. Él sabía cómo arreglarlo. Él sabía qué hacer. Si yo tenía una duda, él sabía qué hacer. Nosotros estábamos muy felices. Estábamos muy felices. Y si ustedes se van a la página de mi papá, si ustedes ven el último video que él subió, estamos él y yo. Estamos él y yo lo estoy grabando. Y él les está dando la noticia de que todo había salido bien.
con el examen que le hicieron a su riñón. Quizá muchos no saben ni qué onda o qué pasó con mi papi, por qué empezó todo esto, porque incluso recibí mensajes donde me decían, Yoshi, tengo tiempo de no entrar a redes sociales. Y cuando me fui todo estaba muy bien, todo era felicidad, tú llegaste, estaban completos. Y ahora dice, entro y me encuentro con la noticia de que don Luis ya no está. Todo comenzó, plebes, porque un día le dio un dolor justo en el riñón. Y él hace 11 años tuvo problemas con su riñón, él les contó. En su página él les cuenta todo. Y le volvió a dar problemas y fue y se checó y le dijeron que tenía piedras en el riñón. Él empezó, le dijeron se tenía que operar, pero mi papi era una persona, fíjense, súper, no sé cómo explicar esto, pero para mí era el más valiente, pero él era una persona miedosa. Le daban miedo a las operaciones. Él por nada del mundo quería entrar a un quirófano. Si era necesario, entonces sí, pero si había algo que pudiera como quitar esa parte de ir a quirófano, entonces lo hacía. A mi papi le dijeron que tenía piedras en su riñón. Y le empezaron a dar muchos remedios, muchos, muchos, muchos remedios. Y él hizo caso a los remedios, empezó a tomar una cosa, se empezó a tomar otra. Por nuestra parte, mis hermanas y yo éramos más tajantes. Nosotros le decíamos, papá, opérese, papi, opérese, déjese de tomar remedios, ya, quítese ese problema. Pero él no quería. Él buscó y buscó y buscó la manera de no optar por una cirugía. De repente le empezó a doler más y más. Empezó a bajar de peso. Le dio una tos horrible. Le daban escalofríos. Se hacía bolita, mi papi. Se hacía bolita, bolita, bolita. Le daban calenturas. Y nosotros insistíamos más y más y más y más. Opérese, papi, opérese. Lamentablemente no nos hacía caso. No nos hacía caso por el temor que a él le daba entrar a cirugía. Hasta que hubo un momento en el que él estaba, ¿se acuerdan cuando yo estaba en Tijuana? Nosotros fuimos a Tijuana a visitar a la mamá, a mi suegra, a la mamá de Oscar. Fuimos para allá con ella, nos íbamos a quedar varios días. Pero toda esa semana mi papá estaba enfermo, mi papá se sentía mal, mi papá, o sea, su aspecto ya no era bueno. Todavía tenía sus dos riñones. Yo todos los días estaba en contacto con mis hermanas. Hasta que un día me dice Daisy, mi papi se mira mal, mi papi está mal. Le hacen unos exámenes y esos exámenes me los pasan a mí. Y mi cuñado, hermano de Oscar, él es médico. Y yo le digo a mi suegra, le digo, tengo unos exámenes aquí de mi papá, son unos laboratorios. Y entonces dice, dámelos, que el hermano de Oscar te los lea, que te los interprete. Se los enseñé y ahí fue la primera vez que yo sentí, plebes, que el mundo se me cayó encima, porque mi cuñado me dice, le hicieron un examen que se llama marcadores tumorales. También te amo. Y en esos laboratorios salía un alterado, algo que decía Carci, ya ni recuerdo los nombres, pero era algo que se refiere a cáncer. Y me dijo mi cuñado, ¿tu papá está bajando de peso? Sí, le dije.
Mi papá ya llevaba como 10, 11 kilos bajados así de la nada, de la nada. Me dice, ¿lo miras mal? Y le digo, sí, lo miro mal. Y me dice, Yoshime, tu papá tiene que ir con un oncólogo, porque aquí hay algo, dice, que está indicando algo de cáncer. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Le digo. Y me dice, sí. Yo sentí, plebes, yo sentí una cosa así que se me vino encima y yo comencé a llorar. Me levanté y me fui al cuarto. Yo comencé a llorar porque dije, no puede ser esto. Esa misma noche compré yo los vuelos para regresarnos a aquí a Guamúchil. Me criticaron muchísimo, hubo comentarios tan feos hacia mí, hacia mi persona, donde decían que yo era una egoísta, que cómo era posible que no estuviéramos con mi suegra, que mi papá no tenía nada de cuidado, pero pues como era mi papá, obviamente yo lo prefería. Hubo tantos comentarios, plebes, de ese tipo. Y yo por dentro me estaba muriendo. Y yo llegué, yo venía desesperada, desesperada por llegar a casa. Cuando yo llegué a mi casa, plebes, yo miré a mi papá. Yo lo miré muy mal, muy, muy, muy mal. Fuimos, le hicimos más exámenes. Y en esos exámenes, bueno, a él le iban a hacer una cirugía donde le iban a sacar solamente las piedras de su riñón. Pero ¿qué sucedió? Que mi papá tardó tanto en hacerse esa cirugía, de tanto que él la pensó, que ese riñón empezó a infectarse, le salieron abscesos. Era imposible que mi papá siguiera con ese riñón. Tanto que a mi papá le tenía miedo a que le sacaran el riñón porque realmente él no quería. Terminó por aceptar que ahora pues ya nada, no nada más eran las piedras, sino que también tenían que sacarle su riñón. Le hicieron una tomografía y en esa tomografía salían muchos abscesos, mucho pus, mucho de todo. Y el radiólogo nos hizo también entender que debíamos de analizar ese riñón porque podría tener algo de cáncer. Mi papá nunca lo supo. Bueno, sí lo supo después. Pero en ese momento mi papi no sabía. Solamente se le dijo que era de inmediato hacer esa cirugía para sacar porque mi papá se estaba infectando, o sea, estaba fuerte la infección y se tenía que sacar ya porque si no se le podía. Mi papá estaba, el riñón se le había crecido por la inflamación y estaba tocando el colon. Y su colon, si nosotros esperábamos 2, 3 días más, su colon se iba a perforar. Y si pasaba eso, mi papá se iba a morir. Hicimos de todo, pues rápido, él se operó. Todo salió muy bien en la operación. Ustedes hubieran visto a mi papá al día siguiente de la operación. Él se paró, se sentó, estaba cruzado de pie. O sea, era una persona sana. Sana, 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 sana. No había nada. Todo estaba bien. El doctor que lo operó se sorprendió cuando lo miró. José Luis le dijo, wow, qué bien te ves. Míralo. O sea, mi papá estaba súper bien. Súper bien. Mi papá salió de la operación. Ese mismo día nosotros mandamos a analizar el riñón. Y esto es algo que nosotros nunca lo contamos a ustedes. Jamás. Hasta que él lo contó, hasta que mi papá lo contó el día que le llegaron los resultados. Mi papá sabía que ese riñón se había mandado a analizar porque tuvimos que decirle. Y a pesar de que mi papá, plebes, mi papi, se estaba recuperando tan bien,
Tan bien, o sea, él empezó a manejar. ¿Ustedes se acuerdan cuando mi papá salía en los videos con Lía corriendo con ella, agachándose y todos así como, dile a don Luis que no haga eso, dile que no, que se cuide la rajada, una hernia, miles de cosas, pues, pero él se sentía tan bien, estaba comiendo tan bien. Todo pintaba súper bien, pero nosotros traíamos el temor de que algo saliera mal con ese riñón. Pero saben que a esas alturas todos nos decían, no hay nada en ese riñón. El mismo cirujano, el mismo urólogo nos dijo, con nuestra experiencia te podemos casi asegurar que ahí no hay cáncer en ese riñón, así que no te preocupes, todo va a estar bien, solamente eran abscesos. Se te limpió todo, no, no pasa nada. O sea, y nosotros estábamos muy confiados, sin embargo, siempre te queda como esa pequeña preocupación. Cuando llegan los exámenes, mi papi me dijo, voy a ir a buscarlos, hija, está bien, le dije. Y cuando llegó, yo me acuerdo, estaba aquí parada, así, y me los enseñó así. Y entró, ay, hasta parece que lo miro, plebes, revivo la escena. Entró y me hizo así el sobre. Y le dije, ya, papi. ¿Qué salió? Le dije yo, ¿qué salió? Y mi papá volteó y me mira y me dijo, salí limpio, hija, me dijo, salí limpio. Yo estaba picando unas cosas aquí. Ay, papi, le dije yo. Y dejé, tiré todo y fui y lo abracé. Lo abracé, lo abracé. Ay, papi, le dije, no sabe lo bonito que siento. Le dije, no sabe cómo estoy descansando. Le dije con lo que me acaba de decir. Ya respiré. Yo sé, hija, me dijo. Qué bueno, le dije gracias a Dios. Y no saben qué felicidad nos dio. Y ese día me dijo, voy a hacer un en vivo, hija, me dijo, para contarles. Y lo hicimos, plebes. Y él lloró en ese en vivo porque se sentía tan emocionado, se sentía tan agradecido, se sentía tan contento, porque él también traía esa preocupación. Y se sentía tan bien de que ya, o sea, ya, todo había acabado. Todo, 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 todo. Mi papá se estaba recuperando también, plebes, también por 2 semanas. Pero cuando cumplió más o menos 2 semanas, mi papá empezó a decirme que le dolía mucho su herida. A mi papá le hicieron una rajada de aquí a aquí para sacarle su riñón. Entonces era todo esto hasta aquí más o menos era que terminaba o empezaba, no sé cómo ustedes lo quieran ver, pero era todo así. Y entonces me decía, es que me duele aquí. Y yo le decía, papi, es que está muy reciente. Por fuera se mira ya aliviada, sanada, pero por dentro todavía le queda mucho tiempo, es muy reciente y usted ha hecho desarreglos, mire, ahí anda jugando con la Lía, se ha agachado, de repente agarraba a la Lía, pues, no, hombre, miren, yo andaba encima de él todo el tiempo, no la agarre, papi, y así, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues también yo quería dejarlo hacer como, es que no sé cómo explicar esto, pero yo era muy sobreprotectora con mi papi. Y en algún punto mis hermanas me dijeron, tata, déjalo. Déjalo que haga, que salga, que haga, es porque si no se va como a entristecer ahí nada más. Mi papá era una persona muy activa, plebes. A él nadie lo paraba. Mi papi siempre andaba para arriba y para abajo. Nosotros nos enojábamos porque decíamos, quédese un rato más en casa, deje de hacer tanta cosa, quédese aquí. Y el hecho de tenerlo aquí así, así apretado en casa, pues de que no haga esto, no haga lo otro, pues también decíamos, híjole, ¿qué tal si cae en depresión por eso? ¿Me entienden? Y me empezó a decir, le dolía y le dolía y le dolía, le dábamos pastillas, pero era muy extraño. O sea, después de una semana yo le dije a mi papi, papi, vamos a que le hagan un ultrasonido. Vamos a hablarle al urólogo también para que nos guíe, porque ya es mucho tiempo, ya va para 3 semanas ustedes su operación, es mucho tiempo, no debería de estarle doliendo así tanto, no debería de estar tomando pastillas tantas para el dolor cada 8 horas, porque ya van 3 semanas. Y vamos para que le hagan un ultrasonido. Y era una desidia, plebes, porque yo le decía y él decía, sí, ¿verdad? Y no iba. Y le volvía yo a decir,
Y volví así, era una desidia, hasta que papi, o sea, lo apretaba el dolor hasta que un día, papi, le voy a hablar yo al urólogo. Le hablé al urólogo, le dije lo que estaba pasando y me dijo, ¿sabes qué? Puede ser fibrosis, le dijo. José Luis, puede ser fibrosis, pero de todas maneras vayas a hacer un ultrasonido para descartar que no haya pus o algo por el estilo, porque pues puede pasar. Fuimos, le hicieron un ultrasonido, plebes. El ultrasonido salió limpio. Estaba limpia su herida por dentro, estaba sanando muy bien. Le checaron el hueco que le quedó en donde le quitaron su riñón, todo estaba limpiecito, o sea, no había nada de qué preocuparse. Cristina, gracias. Gracias. Pasa una semana y mi papá sigue padeciendo esos dolores fuertes, pero mi papá empieza a recaer. Mi papá, en vez de ir para adelante, mi papá, su aspecto empezó a verse muy decaído, muy demacrado, empezó a perder peso de nueva cuenta. Y ya no estaba bien, o sea, había algo que ya no estaba bien. Volví a hablarle yo al doctor y el doctor ordenó que se le hiciera una tomografía. Una tomografía que fuera con contraste. Las tomografías con contraste, ahí te salen absolutamente todo. Cualquier cosa que tú tengas en tu cuerpo y que no deba de estar en tu cuerpo, ahí te va a salir. Pero deberían de tener mucho cuidado porque como mi papá tenía solamente un riñón, tenían que cuidarle ese riñón porque cuando te hacen una tomografía de ese estilo, tú te tomas un líquido y ese líquido se va directo al riñón y te lo daña. Si no está en buenas condiciones, te lo daña. Y gracias a Dios mi papá estaba muy bien de su riñón, del que le quedaba, y se le hicieron. Cuando sale la tomografía, plebes, mi papá tenía todo limpio. No había nada. No había nada en su cuerpo. No había pus, no había ningún absceso, no había ningún residuo de nada. Sus órganos estaban limpios, su páncreas, sus pulmones, su riñón que le quedaba, su vesícula, todo, todo mi papi lo tenía limpio, no había nada de qué preocuparse. Entonces dijo el doctor, ¿sabes qué, José Luis? Necesitas reposo, necesitas reposar porque a lo mejor eso es lo que traes, el dolor y demás. Nos quedamos con eso, nos quedamos con eso, chicas. Pero mi papá empezó con mucha náusea. Empezó a dolerle más su herida, ya no quería comer, su andar empezó a ser mucho más lento, de repente mi papá decía cosas que no, ¿cómo les voy a explicar? No conectaba su cerebro con su boca. Hablaba de cosas que no entendíamos, pero eso le pasaba muy esporádicamente. Pero yo me espantaba. Yo decía, algo no está bien. Pero no sé si ustedes recuerden, pero mi papá lo llevamos nosotros con un psiquiatra porque a las 2 semanas más o menos él cayó en una depresión y cayó en una ansiedad muy fuerte. Él tenía mucho miedo de vivir con un solo riñón. Mi papá tenía muchísimo miedo, plebes, de vivir con un solo riñón. No saben, mi papá era una persona muy preocupona y yo me identifico mucho con él, siempre he dicho eso, porque somos muy parecidos en muchas cosas y yo soy una persona muy preocupona. Y empiezo a darle vueltas al asunto y empiezo a imaginarme miles de escenarios. Así era mi papá, así era yo. Ah, bueno, así soy yo. Trabajo en no ser así. Pero mi papá tenía mucho miedo, él no quería tomar helado, no quería tomar, no quería comer sal, no quería tomar, que le echaran nada de condimentos a la comida. O sea, mi papá tenía mucho miedo, un día me lo dijo, hija, es que yo tengo miedo de hacer algo que no esté bien y dañe mi riñón, porque si este riñón se daña, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir. Y no, entonces él tenía mucho miedo por eso, plebes. Y hace poco un hermano de mi papá falleció y fue un proceso muy difícil también para mi tío, para su familia, para mi papá. Y mi papá vivió un poco de ese proceso
Y él un día me dijo, tengo mucho miedo de que me pase lo que le pasó a tu tío. Y a causa de eso, a causa del miedo que él tenía, mi papá cayó en una depresión. Mi papá, le daba mucha ansiedad. Entonces, mi papá estaba medicado para eso. Y ustedes saben que los medicamentos, cuando a una persona no se le ha dado antes, se tienen que ir ajustando. Entonces mi papá de repente estaba como muy somnoliento, pero todo era por el medicamento. Entonces cuando yo empiezo a notar que él me empieza a decir cosas muy incoherentes, yo decía, probablemente es el medicamento que él está tomando. Pero eso fue subiendo de tono, fue subiendo más y su medicamento se iba disminuyendo porque conforme iba pasando el tiempo yo le iba comentando todo al psiquiatra, cómo era su comportamiento, su sueño y todo eso, y eso iba su medicamento se lo iban bajando. Sin embargo, era un momento de delirio en ciertas ocasiones, o sea, mi papá dejó de ser mi papá de un día para otro. Así se los puedo decir. Y empezó a no querer comer. Mi papá no quería comer. Duró 3 días sin querer comer. Y era una angustia, plebes. Era una angustia tan fea, tan horrible. Y yo encima de él, papi, tiene que comer. Tiene que comer y tiene que comer. Pero él me decía, no puedo, hija. No puedo. No paso la comida. De aquí no me pasa. Hasta que un día, yo todos los días bajaba. Esa era mi rutina. Todos los días bajaba. Y en ese momento él dormía solo en su cuarto, pero siempre le decía, papi, mi teléfono está en sonido. Lo que usted sienta, dolor, si en un momento usted tiene un pensamiento suicida, un pensamiento malo que se le venga, hábleme rápido, márqueme, mi teléfono está en sonido, no importa la hora que sea, 2, 3, 4, 5 de la mañana, no, que no le importe, usted márqueme y yo voy a bajar rápido. Pero márqueme, todas las noches era el mismo rezo que yo le decía. Todas las noches. Me decía, sí, hija, sí. ¿Y qué pasaba? Que a veces él sentía dolor y en la mañana yo bajaba, oh, bueno, se le abría la puerta, buenos días, papi, ¿cómo amaneció? Porque yo tenía medicamento que yo le tenía que dar en la mañana, en la mediodía y en la noche. Mañana, mediodía y noche. Entonces yo me tenía que levantar 7:30 de la mañana para las 8 yo ya estar aquí dándole sus medicamentos en friega. Y yo abría, buenos días, papi, ¿cómo amaneció? Y había ocasiones en que él me decía, no dormí, hija. Me dolió mucho. Y yo, papi, ¿por qué no me marcó? Papi, ¿por qué no esto? Papi, ¿por qué lo otro? Había días en que yo sí me levantaba en la madrugada para venir a echarle sus vueltas. Abría la puerta, pero si yo lo escuchaba que estaba dormido, yo decía, es un buen día, es una buena noche. Pero había otras ocasiones en que me ganaba el sueño y no bajaba yo a verlo. Y siempre tocaba que esas ocasiones en las que yo no bajaba a verlo era cuando él la pasaba mal. Y él por no molestarme, por no despertarme, porque yo descansara, no me marcaba. Y ese día, ese día que lo llevamos, la primera vez que lo llevamos al hospital, yo bajé, buenos días, papi, ¿cómo está? Casi no me contestó. Y fui, lo miré y estaba muy débil. Dije, papi, ¿qué tiene? Me dijo, tengo mucho sueño. Le dije, ok, se va a levantar. Le dije, se va a levantar, va a desayunar y después se viene y se acuesta si quiere, pero primero me va a desayunar. Para mí era bien importante que mi papi desayunara, plebes. Era algo que yo no estaba en paz si él no desayunaba. Él tenía que desayunar, comer y cenar. Esa era como mi labor del día, me tiene que desayunar, comer y cenar. Yo no sé cómo, pero él me lo tiene que hacer y yo ahí, plebes, a un lado sentada hasta que él desayunaba, comía y cenaba. Y lo miré muy, muy débil. Y aún así, plebes, le di su medicina y él solamente se sentó, plebes, no me podía ni abrir los ojos, mi papá. No podía abrir los ojos. Y lo saqué así caminando, lo agarré de la mano, lo senté, le serví su comida, plebes. Le serví su comida y él muy apenas, miren, con los ojitos cerrados. Yo le dije a mis hermanas, algo aquí no está bien. Mi papi no está bien. Ese día decidimos llevarlo
Yo hablé con un internista, hablé con mi otra amiga internista también, con la doctora Ilse. Y me dijo, tienes que ir a internarlo, tienes que ir a internarlo, algo está pasando, algo no está bien. Y lo llevamos a internar, plebes. Y en el momento que nosotros lo internamos, nosotros pensamos que en esa ocasión se nos iba a ir. Se nos iba a ir. Porque mi papá, plebes, empezó a ser como una persona. Él cerró sus ojos y ya no los abría. Él no hablaba. Y si hablaba, empezó a hablar muchas cosas que nosotros no entendíamos. Hablaba cosas que no comprendíamos. Movía sus brazos. Deliraba mucho y eso fue un shock muy fuerte para nosotros. Fue muy fuerte porque un día mi papá estaba bien, un día mi papá estaba hablando con nosotros, jugando con la Lía, chisteando y al día siguiente mi papá era como un vegetal, así nada más. No se movía, pero hablaba, pero no conocía. Pero no abría los ojos, o sea, fue un cambio drástico. En ese momento le hacen una tomografía a mi papá de nueva cuenta y les estoy hablando de una semana de diferencia, que le acababan de hacer una tomografía y había salido limpio y había salido todo bien. Les estoy hablando de una semana más o menos. Le hacen una tomografía y en esa tomografía a mi papi le salen unos tumores. Le salieron unos tumores en esta parte de aquí, en su hígado. Le salieron unos tumores acá donde le habían quitado el hígado, el riñón. Eran unos tumores grandes, así. Y me acuerdo que cuando el radiólogo pone el reporte de esa tomografía, dice que tiene tumores metastásicos. Esa tomografía fue una tomografía simple. Fue un ultrasonido, fue un ultrasonido. No fue tomografía, fue ultrasonido. Y ahí dice que se alcanzan a ver unos tumores metastásicos. Me acuerdo que estábamos la Esmeralda y yo. La Esmeralda y yo lo llevamos a él. Y yo leí todo. El radiólogo no dijo nada. No le quiso decir a mi papi, pero yo todo leí. Y yo volteé con la Esmeralda y al leer la palabra metástasis, metastásicos, dije, ¿qué? ¿Cómo me van a estar? ¿Cómo va a estar poniendo ahí algo de metástasis? ¿Cuál metástasis? Ni siquiera tiene un cáncer, ni siquiera hay un cáncer primario. ¿Cómo me están hablando de una metástasis? ¿A qué horas? ¿En qué momento? Le mando yo el reporte a mi amiga Ilse. Y le mando el reporte a su urólogo también. Dice mi amiga Ilse, claro que no, me dijo. Claro que no, Yoshime me dijo, eso no puede pasar, eso no puede suceder. Dice, hace una semana le hicieron una tomografía contrastada. Y salió limpio, no hay nada. ¿Cómo me vas a decir tú que una semana después le está saliendo estos tumores y que aparte son metastásicos? Esto no sucede así, esto no funciona así. Para que a tu papá le pase esto que le están diciendo, tienen que pasar años, me dijo, años. No una semana, no, dice, esto no puede ser así. Entonces, de cierta manera, yo sentí un alivio. Dije, bueno, si me está diciendo eso. Y luego hablo con el urólogo y el urólogo me dice lo mismo, que no puede estar pasando eso, que a lo mejor puede ser una bacteria, que a lo mejor puede ser, que puede ser miles de cosas, menos tumores metastásicos. Porque si hace una semana mi papá estaba limpio de todo, no podía ser que una semana después mi papá estuviera todo invadido de tumores metastásicos. ¿De dónde? ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Cómo? Mi papá siguió malo. Mi papá siguió enfermo. Y decidimos traérnoslo a casa.
sacarlo de la clínica, porque en la clínica no le estaban haciendo nada que pudiera remediar lo que mi papá tenía. Mi papá le hicieron una tomografía de nueva cuenta. No se la pudieron hacer con contraste, porque mi papá estaba, ya su riñón estaba un poquito dañado. Y si le hacían esa tomografía, se lo iban a dañar más. Entonces lo iban a mandar a hemodiálisis o a diálisis, una de las dos cosas. Y no era lo más conveniente. Entonces le hacen esa tomografía y bien recuerdo ese día, fuimos las tres. Estábamos la Daisy, la Esmeralda y yo, junto con mi compadre. Y lo meten a la tomografía, se la hacen y lo sacaron y lo subimos a mi carro. Y nosotros esperamos al radiólogo. Y cuando sale el radiólogo, nos dice, son tumores metastásicos y se ve muy feo. Se ve muy feo todo por dentro, nos dice así. ¿Qué tan feo? Le dijimos nosotros. Muy mal, dijo. Muy, muy mal. A tu papá no le queda mucho tiempo, nos dijo eso. Mis hermanas son muy fuertes. Mis hermanas son muy fuertes, plebes. Yo pregunté que si cuánto tiempo. Y él dijo que un mes. Él nos dijo que un mes. Yo me acuerdo que la Esmeralda se soltó a llorar muy fuerte, muy, muy fuerte. Y la Daisy y yo solamente nos mirábamos y nos mirábamos y consolábamos a la Esmeralda. Tuvimos que limpiarnos las lágrimas, plebes. Tuvimos que limpiarnos las lágrimas, respirar. Y me tocó, yo creo, la peor parte porque la Esmeralda se fue con su esposo, la Daisy se fue con su esposo. Y yo tuve que regresarme con todo mi corazón hecho pedazos a subirme al carro y manejar ese carro con mi papá ahí esperando a ver qué yo le iba a decir. Y yo me puse una careta así. Como que nada estuviera pasando, como que yo no sabía nada, como que no sabía que mi papá en un mes se me iba a ir. Y me subí yo a ese carro con mi mamá y con mi papá ahí. Y mi papi me dijo, ¿qué pasó, hija? ¿Qué pasó? Nada, papi, aquí traigo los resultados, ahorita se los voy a llevar al doctor, le dije. Me dijo, ¿todo bien? No sé, le dije. Ahorita a ver qué me dice el doctor, le dije. Ah, bueno, me dijo. Y yo por dentro lloraba, plebes. Yo por dentro, mírense, aquí una cosa bien fea. Llegamos. Nosotros no le dijimos ni a mi mami ni a mi papi. Cuando nosotros nos trajimos a mi papi aquí a la casa, ya sin esperanzas ni nada, ya dijimos, bueno, si nos queda un mes, porque nos dijeron, denle calidad de vida. No, no lo martiricen, ya no hay mucho que hacer. Nosotros nos lo trajimos para acá.
Y habíamos decidido eso, darle calidad de vida, sin decirle a mi papi. Él no sabía, él pensaba que se estaba recuperando, que iba a ser un proceso muy lento, que iba a ser poquito a poquito, pero que ahí iba. Hubo un día, pues, que mi papi se estaba muriendo. Y así se los digo, mi papá se estaba yendo. Mi papá ese día yo creo se nos iba a ir. Y ese día yo estaba tan desesperada, plebes. Yo estaba tan desesperada de verlo. Estaba tan dolida, estaba tan enojada, estaba con tantos sentimientos. Que me acuerdo que mi papá estaba sentado, pero mi papá estaba como ido así. No estaba mi papá ahí. Y yo fui y me linqué. Había gente ahí en el cuarto, ni me acuerdo quién. Y me linqué de frente y lo miré a los ojos e hice que él me mirara a los ojos también y le dije, papi, papi, le dije, aquí estoy. Necesito que le eche ganas. Necesito que se quede, le dije. Yo lo necesito aquí. Yo me vine para acá porque quería estar aquí. Yo lo necesito aquí conmigo. Yo voy a hacer, le dije, yo voy a hacer todo, 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 todo lo que pueda. Todo lo que esté de mi parte porque usted se recupere. Todo lo que esté en mí, a mi alcance, yo lo voy a hacer. Pero necesito que usted haga todo lo que esté a su alcance también. Que no se canse. Lo miro cansado. No se canse. Luche, échele ganas. Haga todo lo que esté en usted para que se alivie. Llorando se lo dije. Mi papá no hablaba. Mi papá no se movía. Y cuando le dije eso, él movió su mano y me agarró así y me levantó así. Me dijo, sí, hija, te lo prometo, me dijo. Esto es un trato, me dijo. Esto es un trato entre tú y yo. Lo vamos a hacer, me dijo. Y me dio un beso aquí en la frente. Mi papi luchó mucho, plebes. Mi papi luchó mucho cuando llegamos aquí después de esos días en los que él ya no tenía fuerza. Un día le contó a Oscar, le dijo, sé yo cuando, porque esto fue muy raro, plebes, es que esto fue una cosa súper extraña. Era una montaña rusa. Un día mi papá estaba a punto de morir y al día siguiente se despertaba como que no tenía nada. Él hablaba, él se movía, él razonaba. Segundos después, él estaba otra vez como si fuera una persona vegetal, así, sin moverse, sin hablar, sin nada, sin ver, sin abrir sus ojos. Y en otra ocasión él volvía a estar así, o sea, nos levantaban y así nos hacían, miren, pum, nos dejaban caer en una caída libre, así. Así, así, así. Esto es algo inexplicable, plebes, porque ningún doctor puede explicarlo todavía. Yo no puedo explicárselos. Mi papá jamás podrá explicárnoslo. Esto fue algo muy extraño. Y en una de esas veces, mi papá habla con el Oscar y le dice, ¿sabes qué? Le dice, yo hubo un día que estaba allá en el hospital. Yo ya estaba dado, dijo. ¿Cómo dado? Le dijo el Oscar. Sí, le dice. Yo ya me había dado por vencido, dijo. Yo ya le había dicho adiós ese día
que me llevara, que ya no podía yo seguir, que era mucho mi sufrimiento y que estaba viviendo un infierno, que si me iba a llevar, que me llevara ya, que yo ya no podía más con esto. Pero ¿sabes qué? Le dijo. Ese día la Yossi se me puso enfrente y me dijo, papi, lo necesito. Papi, lo quiero aquí. Y ese día dije, no puedo yo dejarme ir. Yo necesito quedarme. Ese día a lo mejor Dios me usó a mí para que Él tuviera las fuerzas de quedarse un poco más. No sé. Cuando yo fui y me arrodillé con Él fue por mi desesperación, porque yo lo quería conmigo, porque yo no quería que se me fuera, porque yo miraba cómo se me estaba yendo ese día. Y yo le rogué a mi papi que no, que yo lo necesitaba aquí. Y Él como buen papá, y como todos los papás, porque los papás sabemos todo lo que podemos llegar a hacer por nuestros hijos, Él se quedó por su hija, porque miró al sufrir de su hija. Yo sé que eso fue. Y mi papi sacó fuerzas, yo no sé de dónde. Y se quiso quedar un poco más. Esta última vez que internamos a mi papá, las cosas fueron distintas, las cosas fueron muy diferentes. Mi papá ya no estaba. Yo cada vez que lo miraba mal, para la siguiente lo miraba más mal. Y para la siguiente lo miraba más mal. La semana pasada que lo llevamos al hospital fue un martes, lo llevamos a Mochis. Íbamos con toda la esperanza, plebes. Nosotros lo llevábamos porque mis hermanas y yo hablamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo con un oncólogo. Vamos a llevarlo a pesar de que nos digan lo que nos digan, de que ya no hay remedio, de que ya eso es todo lo que podemos hacer por él. Vamos a llevarlo con un oncólogo. ¿Qué tal? ¿Qué tal si hay remedio? ¿Qué tal si hay una posibilidad? ¿Qué tal los milagros existen? Vamos a llevarlo. Hicimos cita. Mientras estábamos esperando al oncólogo, lo pasé yo con un urólogo. ¿Neurólogo? No, con un nefrólogo que nos atendió ahí en el hospital Fátima, en Mochis. Y cuando el nefrólogo lo miró, dijo, tu papá necesita estar internado, él no está bien. Lo internamos. Y mi papá nunca quiso estar internado. Mi papi siempre nos dijo, ya llévenme a la casa, ya vámonos. Ese quería venir para acá. Él no quería estar internado. Conforme fueron pasando los días, mi papá se iba poniendo peor, 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 peor. Batallaba mucho para comer, ya no se movía, ya no se podía sostener, ya no hablaba, plebes. Para mí fue un dolor muy grande que él no hablara. Él no hablaba nada. Y hacía mucho su esfuerzo porque quería hablar, quería decirnos algo. Y él no podía. Todos los días dormimos allá con él. Si acaso uno... Si acaso un día no dormí yo en Mochis, porque el cansancio me venció, plebes. El cansancio fue muy grande. Hubo un día en que nos confirmaron a mi papá, le hicieron una biopsia y nos confirmaron que mi papá tenía cáncer y que ya no había nada que hacer, que él estaba muy invadido. Y que aunque a él le dieran una quimioterapia, mi papá no la iba a aguantar.
Ese fue un golpe muy duro para nosotros, porque a pesar de que nosotros ya sabíamos, el hecho de que alguien venga y te confirme que sí tiene eso que dijeron y que le queda muy poquito tiempo, fue muy duro. Fue muy duro. Fue muy doloroso. Volvimos a sentir como que el mundo se nos cayó encima. Así les puedo decir. Ese día que nos confirman que mi papá tenía eso, le digo yo a la Daisy, vamos a traérnoslo, Daisy. Vamos a traer a mi papi para acá. Ya no tiene caso que él esté allá. A la Daisy le dice el doctor que le quedaba una semana a mi papi. Ese día. Que todavía faltaba una semana más o menos. Y le dije, vamos, que se venga para acá. Por una o por otra razón, plebes, no nos lo pudimos traer esa noche. Les estoy hablando que eran como las 8 de la noche más o menos. No nos lo pudimos traer porque no pudimos encontrar un enfermero, porque a este punto mi papá ya estaba conectado a un oxígeno. Y ya no podíamos, ya no nos sentíamos seguras cuidándolo solamente nosotras. Necesitábamos a alguien que tuviera conocimiento al respecto, que si algo pasaba en la madrugada pudiera responder, pudiera reaccionar, y nosotros no nos sentíamos capaces para eso. Total que decidimos que íbamos a pasar esa noche con él de nueva cuenta y para la mañana siguiente ya teníamos listo todo, teníamos listo un enfermero, ambulancia, todo estaba listo para que mi papá se viniera al día siguiente para acá, para la casa, ya teníamos un oxígeno aquí. Llegamos la Esmeralda y yo. Y se vino la Daisy, se vino mi mami también. Y ese día fue muy diferente. Ese día fue muy, muy diferente. Mi papá estaba sufriendo mucho, plebes. Mucho, 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 mucho. Él batallaba para respirar, batallaba para comer. Ya no miraba y nosotros pensamos que él ya no miraba porque él, nosotros le hablábamos y él no volteaba, no dirigía la mirada, nada, nada, nada. Esa enfermedad se acabó a mi papá. Y eso es un dolor que nosotros llevamos. Ver cómo nuestro papá se fue acabando. Es algo muy fuerte. Es algo muy difícil. Esa noche estuvimos checando su oxígeno porque su oxígeno ese día bajó. Nunca había bajado y ese día bajó. Y nosotros sabíamos que cuando el oxígeno empezara a bajar es porque eso se acercaba. Y cuando le ponen su oxígeno, todo mejoró. Su oxígeno estaba muy bien. Él estaba oxigenando muy bien, saturando muy bien. Y algo súper raro, ese día nos dormimos, la Esmeralda y yo. Nos dormimos las dos. Yo no aguantaba el cansancio, plebes. Esto fue muy pesado. Estos meses fueron muy pesados, muy, muy pesados. Nuestro cuerpo estaba cansado, plebes, pero miren, por el amor que uno tiene, por el respeto, por la lealtad, por todo lo que ustedes quieran, nosotros estábamos ahí, ahí, ahí. Nosotros nos dormimos. Y a las 3:30 de, a las 3:30 más o menos, la Esmeralda me despierta y me dice, Tata, me dijo, checa a mi papi, míralo, me dijo, porque voy a entrar al baño para que le cheques su oxigenación. Sí, le dije, está bien, Esmeralda, métete.
Yo volteé, plebes, y él tenía 97 de oxigenación. Dije, todo muy bien. Cuando la Esmeralda truena la puerta, que cierra la puerta, y se los cuento tal cual, plebes, porque así fue. Se cierra la puerta y la máquina se apaga. La máquina ya no da más. Y yo me paré rápido y mi papi se quitaba. Aquí se pone una maquinita, así. Y mi papi no la quería, se enojaba y se la quitaba. Terminábamos poniéndosela en el dedo del pie, plebes, así. Y con sus mismos dedos del pie, así, miren, así, así, y ¡pum! Se la quitaba. Y yo, papi, no, y papi, era un pleito todos los días. Porque se dejara esa cosita ahí. Y ese día me paré yo. Y cuando yo le agarro su mano, plebes, así, le agarré su manita. Su mano estaba congelada, helada, 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 pero él estaba respirando, él estaba respirando. Y entonces empiezo a cambiarle de dedo la cosita y a cambiársela y a cambiársela y no marcaba nada, ni oxigenación, ni latido, ni nada. No alcanzaba a captar ninguna de las dos cosas. Se la cambié de mano y nada. Entonces yo me lo puse en mi dedo rápido, en segundos empezó a contar. Se lo puse en el de él y nada. Yo dije, algo no está bien aquí. Volté a ver a mi papá. Antes de salir a hablarle a los enfermeros, volteé a ver a mi papá y el color de mi papá ya no era el mismo. Su color era diferente. Y yo salí, le hablé al enfermero y le dije, algo está pasando, ven por favor. Y vinieron varios enfermeros y le quisieron hacer lo mismo que yo y nada. Y miré que varias, dos enfermeras le empezaron a tocar aquí, aquí. Y le dije, ¿pasa algo? Y me dijo, se le siente muy despacio y su mano está muy helada, me dijo. Y yo volteé a ver a la Esmeralda y yo sabía, plebes, yo sabía que ese era el momento, yo sabía, yo sabía. Y dijo un enfermero, le voy a hablar al doctor, dijo. Vino al doctor y le puso para escucharle su corazón. Y yo lo miré que le buscó mucho, mucho. Le dije, no se lo escuchas. Y me dijo, está muy lento. Está muy lento, me dijo. Y yo le dije, déjanos solas entonces, le dije. Ya llegó el momento, le dije. Ya llegó el momento, déjenos solas a ella y a mí. Ok. Se salieron y nos quedamos solas, plebes. Nos quedamos solamente la Esmeralda y yo. Y la Esmeralda en un momento se quebró y me dijo, Tata, no quiero. Tata, no quiero, me dijo que pase esto. Y las dos nos estábamos quebrando. Las dos nos estábamos deshaciendo en ese momento. Y le dije, Esmeralda, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Mi papá empezó a respirar muy diferente. Le dije, Esmeralda, aquí estamos con mi papi. Aquí estamos con él. Miren, Esmeralda agarró fuerzas. Agarró fuerzas, es muy fuerte. Agarró fuerzas y se puso firme. Y nos pusimos cada una por un lado de él y lo besamos y lo abrazamos y le dimos gracias por todo. Una vez más.
Y le dijimos que lo amábamos muchísimo, que se fuera en paz, que estuviera tranquilo, que nosotros estábamos muy bien, que nosotros íbamos a estar bien, que todos lo queríamos mucho, que todos lo amábamos mucho. Y esa escena nunca se me va a olvidar a mí. Nunca, nunca, nunca voy a olvidar cómo frente a mis ojos mi papá se me iba. Y que no podíamos hacer nada. Se siente una impotencia muy grande. Se siente un coraje muy grande. Quisieras que el tiempo se detuviera en ese momento, que no diera más. Se siente un dolor que jamás, 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 jamás había sentido. Mi vida se me estaba yendo junto con él. En cada suspiro que él daba, yo sentía que mi vida también se iba. Y yo volteaba para los lados y no podía creer que estuviéramos pasando eso. Yo no podía creer que mi papá se estaba yendo. Mi papá era inquebrantable. Mi papá era muy fuerte. Y yo no podía creer que yo volteaba y estaba mirando a una persona que tanto amaba, que se estaba yendo. Pero al mismo tiempo le agradecía mucho a Dios que por fin él estaba teniendo paz, que por fin él estaba teniendo esa tranquilidad. Porque a pesar de que nos dolió mucho, nosotras le pedimos a Dios que ya era tiempo, que sí ya era tiempo que tuviera compasión de él, porque él no se merecía sufrir todo lo que él estaba sufriendo. Era mucho lo que le estaba pasando. Mi papi fue una persona de buen corazón. Pero es muy fuerte, plebes. Es muy fuerte ver a tu papá irse. Yo quería tirarme en el piso y llorar y gritar. Pero yo tenía que estar fuerte. Yo tenía que estar bien. Yo tenía que estar con la frente en alto por mi papá. Porque si él pudo, porque si él luchó hasta el final sin quejarse, ¿por qué yo iba a tirarme a llorar? Mm-mm. Yo iba a estar ahí, firme, fuerte para él, tomándole su mano. Ahí iba a estar yo, ahí iba a estar la Esmeralda. Cuando mi papá se fue, plebes, cuando él dio su último suspiro, nos volteamos a ver yo y la Esmeralda. Y no saben qué alivio sentimos las dos. Aparte del dolor que nosotros sentimos hasta ahorita, no saben cuánto alivio sentimos. Nosotros sentimos que se nos quitó un peso así.
pero no un peso de mi papá, sino un pesar y una angustia que veníamos cargando en nuestros hombros por tanto tiempo, de verlo como él sufría. Sentimos una paz, sentimos una tranquilidad de que por fin nuestro papá estaba bien, de que por fin se había aliviado, de que por fin no le dolía nada. Muchas personas se preguntan que por qué yo casi no lloro, que por qué no me ven llorar. En su velorio yo casi no lloré, plebes. Al contrario, yo hablaba con él y le decía lo mucho que lo amaba, lo mucho que lo iba a extrañar, pero que aquí íbamos a estar bien. Le di las gracias muchas veces, pero se las di en vida también. Todo lo que yo le dije que él merecía escuchar, se lo dije en vida. No se lo dije cuando él ya había fallecido, se lo dije en vida. ¿Y saben por qué yo no me ven llorar tanto? Porque yo a mi papá le lloré por muchos meses. Porque mi papá vivió conmigo y yo viví con él toda su enfermedad. Porque yo me levantaba a las 3, 4 de la mañana a bajarle una calentura. Porque yo estaba ahí para cambiarlo cuando se llenaba de sudor. Porque yo le daba su comida en la boca. Porque estuve con él hasta el último suspiro que él dio. Porque yo como hija hice todo siempre por él. Porque yo estuve siempre para él. Cada segundo, cada minuto que él me necesitó, yo estuve ahí para él. Yo me siento tranquila. Yo hice todo lo que estuvo de mi parte por él. Y me siento tranquila y me siento orgullosa, plebes. Yo me siento orgullosa. Yo hablo por mí. Yo le lloré mucho a mi papá. Todos estos meses, todos estos días. Yo a mi papá ya lo había perdido, no lo perdí la semana pasada, no lo perdí este martes. Yo a mi papá lo había perdido ya desde hace varias semanas atrás. Y me llega el sentimiento y cuando llegué aquí a esta casa después de su entierro, ahí fue donde lloré y lloré mucho. Pero me siento tranquila. Me siento tranquila porque yo sé que fui muy buena hija para él. Yo sé que hice lo que yo debía de hacer. Y yo sé que mi papá se fue sabiendo que yo lo amaba con toda mi alma y con todo mi corazón. Y se fue sintiéndose orgulloso de mí. Y con eso yo me quedo. Con eso yo me quedo. Con la satisfacción de que yo fui una buena hija y que él lo supo. Pareciera que se va a poner más fácil, pero no se pone más fácil. Con los días se pone más difícil.
Tienes unos momentos en los que pareciera que nada pasa y de repente así te llegan otros en los que sientes todo de nuevo, en los que tu cabeza no se apaga, sigues pensando en lo mismo, te vienen escenas de lo que viviste, pero es parte de, y nosotros tenemos que seguir porque la vida sigue, tan feo, así, tan crudo, tan real, pero la vida sigue, y nosotras tenemos a nuestros hijos, y nuestros hijos merecen que nosotros estemos bien. Y el ejemplo nos lo puso mi papi. Él siempre estuvo bien. ¿Cómo amaneciste, papi? ¿Cómo amaneció hoy? Muy bien, hija. Muy bien. Siempre decía así. Muy bien. Aunque él por dentro se estuviera sintiendo tan mal. Aunque por dentro se estuviera rompiendo. Aunque por dentro le doliera todo. Él jamás nos dijo que le dolía algo, jamás nos dijo que había mal. Todo el tiempo su respuesta era, muy bien, hija, amanecí muy bien. Mi papá es un rey. Mi papá fue y es un rey. Y mi papá siempre va a ser recordado, no solamente por nosotras, por mucha gente. Porque mi papá tocó corazones, el corazón de mucha gente, por su simpatía, por su nobleza, por su humildad. Mi papá era un rey. Y nuestros hijos van a saber quién era el papá de las mesas. Nuestros hijos van a saber quién era su tata. Me hubiera encantado que mi papá tuviera una segunda oportunidad. Nos hubiera encantado que mi papá estuviera físicamente aquí. Pero el plan de Dios no era ese. Abracen a sus papás. Abracen a sus papás muy fuerte. Yo antes escuchaba que decían eso cuando conocidos míos perdían a sus papás. Y a veces decía, pues sí, lo dicen porque pues ya no están, por eso lo dices. Pero no es hasta que te pasa que le encuentras sentido a esas palabras. Yo siempre dije que el día que mi papá me faltara, yo me iba a morir. Que yo me moría junto con él. Y no te mueres. No te mueres, sigues aquí. Y vives con un dolor muy grande en tu pecho, en tu corazón. Pero de verdad, abracen a sus papás, a su mamá. Porque cuando uno de ellos falta, plebes, la vida nunca es igual. Los días nunca son iguales. Tu felicidad jamás es igual. Y ese vacío no creo que se llene jamás. Quería contarles todo esto porque mañana quiero que empecemos de nuevo recordando a mi papá, obviamente, porque mi papá jamás se me va a quitar de mi boca. Jamás, jamás, jamás. Pero sí quería cerrar como todo este capítulo tan feo en nuestras vidas, porque ha sido el capítulo más horrible de todas nuestras vidas. Pero quería cerrarlo, contarles, compartírselos, darles las gracias a todos ustedes, porque yo sé que llegaron a querer a mi papá y que les dolió tanto la partida de él. Que nos tengan paciencia, que nos den chance. Este es un proceso que seguimos viviendo y que duele mucho, duele un chingo. Y que hay días buenos, pero también hay días muy malos. Y hay momentos muy buenos y hay momentos muy malos. Pero ahí vamos echándole muchas ganas por él, por nosotros, por nuestros hijos. Porque a él le encantaba la vida, le encantaba vivir. Y por él nosotros debemos de seguir, porque no creo que a él le hubiera gustado vernos así como estamos ahorita.
De nueva cuenta, muchísimas gracias, plebes. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las que nos enviaban mensajes, a todas las personas que tuvieron en oración a mi papá por su salud, a las que nos tuvieron en oración a nosotras también. Por todas esas personas que quisieron a mi papá en vida, de verdad. Muchas, muchas gracias. Eso no se paga con nada. Gracias también a todas mis amistades, a personas que yo jamás imaginé que me iban a enviar un mensaje para mandarme ánimos. Muchas gracias, compañeros de prepa que tenía muchísimo tiempo que yo no hablaba con ellos y que se dieron el tiempo de enviarme un mensaje. De verdad, muchísimas gracias, plebes. Yo no creo que se los paguemos con nada, pero de verdad, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, las queremos mucho, de verdad. Ya es muy tarde. Gracias por estar aquí conmigo. Mañana es lunes, inicio de semana. Empezamos todo fresh. Y para adelante, plebes. Que Dios nos bendiga a todos y que no nos olvide. Les mando un beso, un abrazo. Y lo mejor de este año para todas nosotras. El año pasado nos tocó ser fuertes. Este año nos toca ser feliz. Y Dios quiera que así sea. Bye.